Good evening. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Okay, vamos a empezar ya porque ya son pasadas las 8, se conectaron tarde. Welcome back to another week. This is the third week. Estamos a la tercera semana ya, solo nos hace falta una más para finalizar el curso. Esta semana vamos a estar viendo, vamos a estar cubriendo todo lo de la sección 3, de la sección 3, no, permítanme, perdón. Sección 4, sección 3 fue la semana pasada. Yes. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los temas que están acá de la sección 4. Lo vamos a iniciar con, dice. By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Entonces vamos a ver un pequeño video sobre qué es lo mismo que tengo acá. Broccoli is good for you. Entonces, ahora vamos a ver más que todo vocabulario sobre comida. Entonces vemos acá, tenemos the food pyramid. Vamos a ver Miss, vocabulario. Yes. Ah, ok. no, Riot. Thank you. Siempre se me olvida. Ok, ahora sí. Ok. Tenemos aquí, como les decía. Acá está la lesson objective, que les dije que es vocabulario. Vamos a estar viendo un poco de vocabulario. Les dije sobre la food pyramid, que es más que todo food, comida. Tenemos acá en el manual que el tema de esta sección Four is broccoli is good for you. Entonces vamos a estar hablando sobre las comidas, the food. Y vamos a empezar con esta pirámide de comida, the food pyramid. Vamos a ver más que todo es vocabulary. Vamos a hacer unas preguntas. En la diapositiva les he presentado eso. Vamos a ver primero entonces el video. Primero lo vamos a ver y luego les voy a hacer las preguntitas. Vamos a ver. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips, Meat and other protein. fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, Dairy. milk, yogurt, cheese, Fruit. bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, Vegetables. broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, Grains. bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, we'd like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like
candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you. Okay, vamos a practicar entonces el vocabulario que se decía al inicio. Vamos a prestar atención de nuevo a las palabritas. Luego ustedes lo van a tener que repetir, ¿ok? Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Okay, vamos a empezar entonces. Como pudieron observar, dentro de esta pirámide podemos encontrar diferentes tipos de comidas. La primera dice que es la fat, oil, and sugar. Es la que va al tope, on the top of the pyramid. So, you are going to repeat every word. So, yo lo voy a decir, ustedes la van a repetir, ¿ok? Cuando yo empiece, ustedes la van a repetir después de mí. Vamos a empezar entonces con fat, oil, and sugar. Los que están on the top. Primero, cream. Repeat. Cream. Cream. Okay. Butter. 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 Candy. 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 Oil. 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 And potato chips. Potato chips. Potato chips. Okay. Now let's continue with meat and other protein. Esto es más que todo la carne, ¿verdad? Los tipos de carne. Tenemos fish. Repeat. Fish. Beans. Beans. Chicken. 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 Nuts. Nuts. Beef. 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 Eggs. Eggs. Okay. Tenemos el siguiente cuadro de la pyramid que dice dairy. Dice dairy es, son los lácteos en español, ¿verdad? Entonces tenemos acá, decimos yogurt. 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 Yellow. No me voy a contar nada. Okay, ¿dónde está el Manuel? Okay, milk. Milk. Cheese. 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 Okay, vamos con the fruit. Banana. Banana. Apples. Apple. Apples. Oranges. 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 Strawberries. 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 Solo tres escucho de ocho que hay participantes. What happened with the rest? Solo sé que uno tiene problemas, que es Manuel. Tiene problemas con la conexión y por eso lo voy a entender. What happened with the rest? You need to repeat after me. So, yo les digo bananas. Ustedes, repeat, please. Bananas. 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 Banana. Solo a dos escuché. Apples. 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 Okay. Oranges. 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 Orange. Strawberries. Strawberries. And mangoes. 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 Now we are with vegetables. And vamos con broccoli. 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 Carrots. 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 Lettuce.
Lettuce. Potatoes. Yes. Vamos con los últimos que son los greens. Tenemos bread. Yes. Cereal. Crackers. Rice. Noodles. And pasta. Pasta. Okay, very good. Ahora, vamos a irnos acá a la diapositiva porque les tengo una a question. I have two questions about the food pyramid. So, what foods do you like? Así como lo decía en el video, les preguntaba qué tipo de comidas de las que les presenté en la food pyramid do you like? O sea, ¿qué les gusta y cuáles no les gusta? Por eso está aquí, what foods do you like and what foods don't you like? Y van a hacer una lista, obviamente. Entonces yo vengo y les escribo acá el ejemplo, ¿verdad? Como lo decía ahí en el video, I like. Y voy a empezar escribiendo cuáles son las que me gustan del vocabulario que viene, the food pyramid. For example, I like potato chips. I like potato chips. ¿Qué más me decía? Cream. Eggs. Y así voy a hacer yo una lista. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Me van a hacer en el chat la lista de las, primero, solo de las que les gusta, de la comida que les gusta. Así es un ejemplo este. Obviamente hay más de toda la food pyramid. Aquí les puedo mostrar, entonces me voy a ir aquí. Me vengo aquí al librito y lo pueden ver acá. Vamos a borrar entonces esto. Ok. Como pueden observar, aquí yo les doy ya el vocabulary y esto es lo que van a escribir en el chat. Solamente va a ser las que a ustedes les gustan. Por ejemplo, yo les dije, I like, y el ejemplo sería, ustedes van a responder, I like, y van a poner todas las comidas que a ustedes les gusta. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir en el chat. Primero vamos a contestar that question. ¿Cuáles son las que les gusta? I like, y ustedes van a empezar a hacer la lista anotando todo lo que a ustedes les gusta de la food pyramid. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ya en el chat. Escriban primero solo las que les gusta. ¿Yes? On the chat. Aquí les dejo ya el vocabulary y ustedes lo pueden ir anotando ahí todas, de todas las que están acá. What food do you like? You need to choose. Y necesitan elegir y hacer una lista de todo lo que les gusta. Vamos a ver, el primero es Carlos. I like chicken, milk, Hennessy and bread. De todo eso, ¿esos son las únicas cosas que te gustan, Carlos? Vamos a ver, Jensen, si tiene bastantes. Apple, bananas, tomatoes, cereal, strawberry, mangoes, lettuce, eggs, chicken, yogurt. ¿Qué poquita comida les gusta? Ok, esperemos que tomen en cuenta todos los acá, miren. De la pirámide, recuerden, no les gusta la pasta, no les gusta los crackers. Vamos a ver, traten de hacer una lista porque ya sabemos que podemos decir aquí, bueno, casi la mayoría de esta comida me gusta. I like most of this food. So, serían pocos los que no me gustan. Ok, pero esa la vamos a poner ya después. Ahorita estamos con las que les gustan. What foods do you like? Es la pregunta. Entonces me van a poner I like y me van a poner toda el listado de todos los nombres de las comidas en English. ¿Yes? Vamos a ver.
Tómense su tiempo. Ya saben de que lo pueden hacer. Acá está el vocabulary. Tenemos cream, candy, potato chips, butter. I can say that in the first category, I like everything. I like all of this food. Vamos a ver qué pasó con los demás. Solo entonces, I like butter, candy, potato chips, fish, milk, oranges. Strawberries, mangoes. I don't like rice, milk, candy, broccoli. Peels, milk, bananas, broccoli, tomatoes, bread, cereal. Like chicken, yes. Ahí está. Lo había hecho un poquito. I like potato chips, cheese, cereal, meat, yogurt, broccoli, apple. Vamos a ver quiénes faltan. Miguel Ángel. Ok, potatoes. Esto sí es una lista grande, ¿verdad? Todo esto tiene que ser. Vamos a ver quién falta. Manuel Campos, ya está. Manuel Hernández también. Mario Miguel Galán, ya está. Ok. Ok, entonces, ahora. Que me dijeron, what foods do you like? Les pregunto ahora, de todas las que me escribieron, obviamente es una, it's a list, make a list. Now, you are going to tell me, what foods don't you like? Aquí, por ejemplo, yo les pregunto. El ejemplo, la respuesta dice, I don't like fish, cheese and bananas. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero obviamente ustedes, como pueden observar acá, yo les puedo hacer una lista de las cosas que no me gustan. Bueno, no hay muchas, ¿verdad? Porque la mayoría, en mi caso, I like most of this food, yes. Entonces podría decir que mi lista solo serían a few things. Solo serían pocas cosas. For example, I don't like, let's see, I don't like beef. I don't like, what else? I don't like butter. Se podría decir, solo son dos cosas. De ahí la mayoría, most of the food, casi la mayoría de este tipo de comida de acá me gusta. Entonces me van a poner, I don't like broccoli, noodles, cheese, and pasta. Yes. Okay, that is good. De ahí, si ustedes son pocas las cosas que no les gustan, solo los pueden poner. It's okay. Solo pueden poner dos, tres, o si en la mayoría no les gusta, también lo pueden colocar. It's okay. So, what food don't you like? I don't like yogurt and broccoli. Broccoli is delicious. Vamos a ver. You don't like noodles, cheese, and pasta. I love noodles, cheese, and pasta. This is my favorite dairy. And also yogurt. Vamos a ver los demás. What? I don't like carrots, candy, nuts, and noodles. Okay. Vamos a ver los demás. I'm waiting for you to answer. What foods don't you like? You don't like candy. He said, okay. I love candy. I don't like noodles, pasta, and rice. I don't like carrots. Okay. Vamos a ver, falta. ¿Quién más falta? Who else is missing? Let me see. Anything? Only Kevin. A Kevin creo que le falta, o ya me lo escribió acá. Ok. Vamos a continuar entonces. Vimos el vocabulary. Vamos a continuar entonces con lo demás. The next part. We already answered those two questions, so we are going to continue with the slide. Y vamos a ver aquí. Oops.
I'm trying to read them. Vamos a ver un poco de some y any. Vamos a ver acá. Pueden observar aquí en la plataforma, en the platform, que la siguiente vez. Vamos a aprender, van a aprender a usar los sustantivos contables y no contables, que son los count and non-count nouns. Additionally, you will learn how to use the expressions some y any. Vamos a ver un poquito más de some y any, ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a ver con los countable y los non-countable nouns. Bueno, vamos a ver acá. Acá estamos en la diapo y esto les quería mostrar. Some y any, que los usaríamos con los count y los non-count. Entonces, vamos a leer aquí. Some can be used with plural countable nouns and uncountable nouns. Some is usually used in positive statements. Anteriormente les decía que some solamente se utiliza para oraciones positivas y any se utilizaba solamente para oraciones negativas y en preguntas. Entonces, some dice que se puede usar tanto con los nombres contables plurales y los uncountable nouns, que son los que no se pueden contar. Any dice que usualmente se usa para los nombres contables plurales y los se pueden usar para ambos, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia es que some solo lo usamos para oraciones positivas, afirmativas, como dirían ustedes, y any lo utilizamos con negativo y en questions. For example, les muestro yo acá. There is some cheese in the fridge. Entonces, this is a positive statement. Esta es una oración en positivo, afirmativo. Entonces, some solo lo vamos a utilizar para las oraciones en positivo. Entonces, podemos observar que dice, there is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en la refrigeradora. There are some plums on the tree. There are, también está en positive, pero una es singular y la otra es plural. ¿Por qué? Aquí está el noun, el countable. Vamos a ver. No, no era así. Bueno, acá les muestro yo. Ese de acá. Cheese es el noun, o es decir, este es el que se puede contar o no. En este caso dice some cheese. It's an uncountable noun. Luego tenemos aquí el segundo. There are some plums. En este caso sí los puedo contar. On the tree. Tenemos, is there any bread in the house? Ya en forma de question, utilizamos any. Cuando haces una pregunta, obviamente preguntando si hay o es algo de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, is there any bread in the house? Está preguntando si ha quedado algo de pan en la casa. La respuesta diría, no, we don't have any. No, no tenemos nada. Any lo utilizamos, dije, para las questions y para los negative. En cambio, some lo utilizamos solamente para las positive statements, tanto contables como incontables. Y aquí, bread es singular o plural. A ver quién me dice. Está preguntando, is there any bread in the house? What do you think? Bread is uncountable, non-countable, or countable. ¿Quién me puede decir? ¿Es uncountable. Es uncountable. Se puede decir uncountable y non-countable. Ambos significan no contables. ¿Yes? Entonces, sabemos que el pan no se puede contar. Obviamente por rebanadas, sí. Pero ya tomándolo así, no podemos decirlo, ¿verdad? En cambio, aquí decimos, no, we don't have any. No, no tenemos nada. Es la respuesta a esta pregunta. Vamos a seguir entonces. A ver, ok, te tardaste un poquito, Kevin, but ok, there is no problem. Just
continue with the next one. Yes. Vamos a ver acá, permítanme. Let's see. Entonces, tenemos aquí some any, como les hablaba. Tenemos acá también algunos otros ejemplos sobre cuándo usar any, que les decía, solo para questions en negative. Por ejemplo, yo puedo preguntar de esta forma, yo puedo contestarlo también, tanto de forma afirmativa como negativa. Pero para la forma afirmativa tengo que usar some, porque es afirmativo. Y para la negativa tengo que usar any. ¿Yes? Entonces digo, do we need any eggs? ¿Necesitamos algunos huevos? Dice. Les pregunto, ¿necesitamos algunos huevos? Y puedo responder, yes, let's get some. No es específico, ¿verdad? Pero ya se sabe que es que necesitamos algunos, que son estos, el countable, eggs. No, we don't need any eggs. Oh, no, no necesitamos ninguno. Y este que se parece a la anterior. Entonces, vamos a ver las reglas estas. ¿Cuándo agregar el artículo a o el a para los count nouns? Y los non-count nouns usualmente siempre son singular. Vamos a ver entonces acá. Me quedé en countable nouns. Ahora sí. ¿Qué son los countable nouns? Los countable nouns dicen que son nombres que se pueden contar, obviamente. Por ejemplo, el carro, the house, the book, etc. We can say one car, two cars, three cars, etc. O sea, podemos decir el número de objetos, de nombres que vamos a decir, para la redundancia. Entonces decimos one car, two cars, podemos agregar el número. Ahora, el siguiente dice singular y plural. Los countable nouns tienen su forma singular y plural. O sea, tiene ambas, ¿verdad? Entonces podemos decir a car, singular, o cars, plural. También podemos decir a house, singular, que se refiere a uno, o houses, que son varias, plural. Otro sería a book, or books, y así sucesivamente, etc. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Sabemos que a y an significa uno o un. Uno, un o una. Más, dice, singular contable. Singular countable noun. Tiene que ser, obviamente, un noun que sea singular, un contable. We cannot use singular countable noun without a determining like a, an, or the. No podemos, dice, usar un nombre contable singular sin uno de estos. Estos tres de acá. Sin un determiner, así se le llama. Estos dos de acá y este de acá son determiners. Entonces, yo tengo que decir, I have a car when I was a child. Entonces, sería incorrecto que yo dijera, I have car. No, porque antes del noun tiene que ir el determinante, que indica que es uno. I have a car. ¿Yes? Y también no podría decir, when I was child, no. Tengo que decir, when I was a child. Entonces, tiene que llevar ese determiner siempre cuando vamos a hacer cuando vamos a decir que yo tengo tanto. Tengo uno, tengo dos, pero en este caso lo decimos en singular. Y digo, I have a car. Puedo decir, I have two cars. Y lo quiero decir en plural. When I was a child. Cuando yo era un niño. Entonces, de esa forma, se pueden contar los countable. Porque son contables. Vamos a ver ahora. La diferencia entre los que no se pueden contar y los que no se pueden... Los que se pueden contar, perdón. Tenemos acá. Que los que no se pueden contar solo son singulares. Es decir, solo uno. Uno. Wine, vino, ice, yellow, knowledge, el conocimiento. En cambio, los contables pueden ser tanto singulares como plurales.
Por ejemplo, digo yo, an orange o oranges. Hamburger, hamburgers. Elephant, elephants. Entonces, si los puedo contar, pueden ser tanto como uno o varios. Entonces, decimos non-countable nouns cannot be pluralized. No se pueden pluralizar esto de acá. No. Therefore, they cannot be preceded by a number A or N. Entonces, no tiene que ir precedido por uno de estos dos, por ninguno, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente. Ahora vamos con los uncountable nouns o non-countable nouns. It is the same. Uncountable nouns are nouns that we cannot count. Es decir, es lo contrario, ¿verdad? No los podemos contar. No podemos decir one money, two monies, no, porque está incorrectamente, gramaticalmente incorrecto. Yo les dije, los uncountable nouns no pueden ser pluralizados tampoco, les dije. Entonces, only singular, solo se utiliza para singular. Uncountable nouns do not have a plural form, no tienen una forma plural. They only have a singular form, for example, money, milk, and rain. No puedo decir yo monies ni milks or rains porque está gramaticalmente incorrecto. Ya lo dice la regla que no se pueden pluralizar. Yes, in English, ¿ok? Tenemos entonces, como les decía, no puedo decir one money, two monies porque ya de por sí son uncountable. No los puedo contar. Yes, entonces por lo tanto no puedo usar one, two, three, four, five o a o n, ninguno. Singular nada más. Tenemos entonces, we cannot use a an más el uncountable noun. No podemos usar ninguna de estos dos determinantes, ya sea un o uno o una. Means one. Cualquiera de estos dos significa uno o una. And we cannot count uncountable nouns, como les decía, no podemos contar estos uncountable, solo de otra forma que les voy a enseñar más adelante. Entonces, yo podría decir, I need money. Está correcto. Pero si yo digo, I need a money, está incorrecto. Igual en la siguiente, we need to buy sugar. No voy a decir, we need to buy a sugar. Lo que puedo hacer es decir, we need to buy some sugar. Y de esa forma, yo sí puedo decir que necesito algo de azúcar. ¿Yes? Entonces, por eso utilizamos some también y any. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de palabras que no se pueden contar? Dice acá, some types of words that are typically uncountable are. Estos son las que típicamente no se pueden contar. Por ejemplo, la comida, las bebidas y los líquidos. Hay algunas comidas que no se pueden contar. La mayoría de las bebidas ni los líquidos tampoco se pueden contar, obviamente, ¿verdad? Los materiales. Por ejemplo, iron, wood, metal, paper, plastic, etc. Todos esos tampoco se pueden contar. Tenemos también, ¿cuáles no se pueden contar? Abstract ideas and feelings. Obviamente porque no se pueden tocar. Son abstractas, son sentimientos que no se pueden tocar. Entonces, por lo tanto, information, advice, strength, time, love, excitement. Todos esos son nouns, uncountable nouns. Illnesses, las enfermedades no las puedo contar tampoco. They are uncountable. For example, diabetes, Alzheimer, and cancer. Languages, tampoco las puedo contar. English, French, and Spanish. I cannot count those. Okay? Entonces, vamos a continuar. Quiero mostrar esto porque al final van a hacer ustedes una actividad en los breakup rooms. Ahora tenemos. Ya les decía, les repetía cuándo usar some y cuándo usar any. Entonces, some solamente para positive statements. Entonces yo digo, they have some apples in the freezer. Ellos tienen algunas manzanas en el freezer. We use any. Aquí creo que se me pasó. Okay, sí, iba a poner uno de, y puse otro de some. Okay, we use any with plural countable nouns in negative sentences and most questions. Este se me pasó, pero este iba arriba. I want some popcorns. Yo quiero popcorns, como le dicen en español, palomitas. Entonces, estos dos son ejemplos de acá, de some. Vamos a continuar entonces.
Ahora les voy a explicar esto. ¿Cómo dirían ustedes? Como varios me habían estado preguntando también, hay una manera de contar los uncountable nouns. Y vamos a ver esta parte acá. Permítanme. Y les voy a mostrar aquí. Acá me decía, ok. Miren acá. Dice, les decía acá, dice, por ejemplo, every substance such as water, meat or cheese is uncountable. Cada sustancia, o sea, es decir, cada líquido es incontable. It can be made plural. Also, there are some ways to count. Aquí dice que hay algunas formas para contar los uncountables. ¿Cómo así? We can measure the amount of a substance or put it in a container. De esa forma, los podemos contar los incontables con las medidas de estas sustancias o poniéndolas en un contenedor. Y de esa forma yo puedo decir, a cup of coffee is an example. Vamos a ver, for example, a slice of cheese. Or a bottle of mineral water. Entonces, de esa forma, sí los puedo contar. Y digo yo, a slice of cheese, una rebanada de queso o una botella de agua mineral. Yes, de esa forma ya se dice que es, se puede contar. Entonces, vamos a ver esta parte acá. Y digo, permítanme. Decimos, ¿cómo medimos los noun count, nouns? How do we measure? ¿Cómo los medimos? Y digo yo, estos son más que todo beverages, son bebidas, son líquidos. Entonces yo puedo decir que cuando quiero contar la leche, el agua o la limonada, sí la puedo contar si la coloco en un container y digo a glass of milk, a glass of water, a glass of lemonade. También puedo decir a cup of or a mug of, que es una taza. A cup of coffee, a cup of hot tea, or a cup of cocoa. Y de esa forma yo digo, ah, es una taza de café o de leche. Y de esa forma sí lo puedo contar. Tenemos a bottle of soda, a bottle of juice, a bottle of apple cider. Y de esa forma también lo puedo contar. A pitcher, que es un pichel también. De esa forma los podemos contar. Tenemos en este caso a box of, a jar of, a bag of y a spoonful of. Y de esa forma yo puedo decir, ah, ya los conté. Ya espero. En el caso anterior yo les decía que obviamente no se pueden contar a menos que los midamos en estos. Que los podamos medir en un vaso de, una botella de, en una copa, en una caja, etcétera. Así sí. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, hasta aquí era. Esta no iba acá. Ok, esta es la que vamos a hacer right now. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? This is an easy topic. Right. Lo que van a hacer ustedes es que del vocabulary que les enseñé, ustedes me van a poner todos los que son contables y los que son incontables. ¿Yes? Puedo, acá me vengo acá en esta, el manual. Lo van a hacer de acuerdo al vocabulario que les presenté al inicio. Complete the chart with foods from exercise 1 on page 58. Es decir, este. Yo se los mostré y les di todo el vocabulario de la Food Pyramid. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes lo que van a hacer es, en el cuadrito que les mostré acá, obviamente lo vamos a hacer en un breakout room, ustedes van a clasificar los count y los non-count nouns, es decir, los que puedo contar y los que no puedo contar. Eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces voy a crear los breakout rooms y vamos a ver cuántos hay. Hay 8, voy a hacer solamente dos grupos y ahí van a empezar ustedes
a clasificarlos dentro de los que se pueden contar y los que no se pueden contar. ¿Ok? Aquí le voy a dejar la imagen para que los puedan colocar ustedes. Porque como con Oil, Hong Kong. uncount. Vale, los candies sería count, ¿verdad? Count. Potato chips. Son contables. Sí, ¿verdad? Porque si es la única golosina, es como dame una golosina, dame. Ajá, sí, ¿verdad? Count. El fish on count. Fish. Para mí es con Sí, a fish, creo que se to puede fish. contar. Sí, ¿verdad? Por las libras y demás. Sí, cierto. Por unidad. Un pescado, pero. Fish. Cierto. F. Con. 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 Chicken. Con. Con. Nuts. Nuts, ¿qué es en sí? Nueces. Nuts. Ah, pues count. Eggs. Count. Pasta. Pasta. Es un control. La pasta es no contable. Eso no, es no contable. Uncountable. Las no con no no count rice oil. Uncountable. No countable o uncountable.
Okay. Eso. Okay, did you finish? I see. Yes. Are you ready to tell me? ¿Están listos para decirme? Okay, vamos a ver entonces. Díganme primero los counts, los que pusieron ustedes, the count nouns. Orange, bananas, eggs, y mango. Brócoli, potatoes, tortillas, yes, tomato, tomatoes, okay, solo eso. Bueno, entonces ahora díganme los uncountable o non count, which ones are. Me van a permitir, pero está cayendo una tormenta aquí, están cayendo cosas, ya vengo. Okay, okay. Rice. Okay. Rice, yes, very good. Oil. Milk. Oil, yes. Syrup. Cream. Milk. El bread, ¿lo podemos contar? No. No, yes. Yogurt. You can count yogurt. No. 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 Okay, very good. Rice. Rice, yes. Okay. What else? Milk. Milk. Oil. También cream. Y yes. Butter. What do you think about butter? ¿Piensan que se puede contar? No. Where's butter? Butter, la mantequilla. No, mantequilla. Ah, okay. No, concha. Yes. Okay, bueno, entonces, okay, estamos bien ahí. Vamos a ver, entonces, me falta otro grupo, así que si pueden salir de este breakout room, si los veo en la principal, okay. Okay. Hello again, did you finish, guys? Yes. Okay. Okay, can you tell me which ones are the countable nouns? ¿Me pueden decir cuáles son los contables? Tell me, please. Yes? No los escucho. Yes. Candy. Candy? Okay. El potato chips. Potato chips. Uh-huh. Fish. Fish. Los nuts. Nuts. Eggs. Eggs. Chicken. Chicken. Los bands. Okay. Apple. Bananas. Okay. Orange. Strawberries. Yes. Mangos. Tomatoes. Okay. Carrots. Potatoes. Crackers. Yes. Y paz. Ah, no, la paso no. Perdón. Bastante. Yes. Okay, ahora tell me the uncountable. Díganme los que no se pueden contar. Milk. Yes, obviously. Cheese. Cheese. Yogurt. Okay.
Oil. Oil. El butter. Okay. Cream. Uh-huh. Rice. Noodles. Pasta. Pasta. Cereal. Uh-huh. Bread. Yes. Broccoli. Okay. No sé cómo se pronuncia lechuga. Lettuce. Okay. Okay, y guys. Okay. Mire, se me está acabando el tiempo y les tengo que ir a pasar lista, así que me voy a ir a la pantalla principal, ¿ok? Ok. Bueno, estamos de regreso. Voy a pasar la lista porque ya se me está yendo el tiempo. Vamos a ver. Carlos Salvador, creo que no se conectó hoy. Present. Ah, ok, ahí está Carlos. Permítanme. Vamos a ver. Evelyn. Freddy. Sebastián. Freddy. No. No, José tampoco. José Mario, you are there. Yes, yes. Okay. José Mario. Karen Lisette. No. Kevin Antonio, chica. Presente. Okay. Kevin Daniel. Kevin Ernesto. Manuel Antonio. I'm here. Okay. Manuel de Jesús. No. Marlene Lizeth. Present. Okay, Marlene. Miguel Ángel. Present. No. William. No. Engency. Present. Okay. Okay, guys. So we are finished. Entonces, terminamos por hoy y nos vemos mañana, ¿ok? Do you have any questions? No? No questions. No. No questions. No. So, I will see you tomorrow, guys. Have a good night. Take care. Bye, teacher. Bye. Bye.